Sí, es así. Y bueno, queremos recibir el año también con los chicos de una manera distinta. Por eso los invitamos a todos, los de la colonia, que bueno, que se queden, que se animan a quedarse a dormir, a compartir este campamento que le decimos de bienvenida, en la cual se integran los chicos a través de juegos dentro y fuera del agua y comparten también 2 días tratando de hacer sus cosas por sus propios medios y no depender tanto de los padres. Así que bueno, es una actividad muy linda que los chicos esperan con muchas ansias, así que esperemos que nos haga buen tiempo para que lo puedan disfrutar. Bueno, si bien han cambiado los tiempos, ¿no? Porque cuando comenzaba esto, ninguno de nosotros tenía celulares, así que era confianza nada más de los padres. Si bien ahora está el celular, también tienen que hacer cosas por sus propios medios, ¿no? Sí, lo que se busca es que los chicos se integren. Hoy en día tenemos un serio problema de integración porque los chicos casi no hablan, hoy por hoy se encierran en un celular y no salen de ahí. Así que bueno, estas actividades por lo menos por un rato los hace olvidar de eso y tratar de buscar medios para ya sea armar una carpa, preparar su propio lugar para almorzar, para dormir, hacer una limpieza de sus cosas. Entonces, aparte de hacer juegos, en la cual ellos dependen de ellos mismos y en apoyo con el grupo, ¿no es cierto? Nosotros siempre hacemos que en las carpas duerman los chicos por afinidad que tienen, ya sea por amistad o porque los conocen, pero los grupos los armamos integrando, tratando de compensar y de que se conozcan para que puedan disfrutar también de nuevas amistades.